El Grupo Parlamentario Popular apoyará decididamente todas y cada una de las medidas contenidas en el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, que tendrá luz verde con la aprobación de este proyecto de ley. Y lo haremos convencidos de la absoluta necesidad de su puesta en práctica para, por un lado, reactivar la economía de Cantabria y, a través de esta reactivación, generar empleo, que al fin y al cabo es nuestra principal prioridad. Y por otro lado, para mantener el estado de bienestar. Entendemos que no son medidas fáciles de aceptar por parte de la sociedad, como tampoco son fáciles de tomar por parte de ningún gobierno, ni este ni ningún otro. Pero creemos que si en las pasadas elecciones regionales los cántabros eligieron al Partido Popular para formar... Un gobierno fue precisamente para dar un golpe de timón al errático rumbo que llevaba nuestra economía por culpa de algunas de las erróneas políticas del bipartito PSOE-PRC. El plan contempla medidas de carácter estructural y otras coyunturales que permitirán mejorar en 157 millones de euros los resultados del ejercicio 2012 y empezar así. A poner las bases que nos permitan, con solvencia, afrontar la devolución de los 490 millones de euros de anticipos indebidos por parte del Estado, o soportar los 300 millones de euros de déficit medio anual generado por el gobierno de Miguel Ángel Revilla, y por supuesto pagar los 261 millones de euros de la deuda sanitaria. Sabemos que los cántabros entienden. Que las decisiones adoptadas por el gobierno de Ignacio Diego atienden exclusivamente al interés general y que todos, incluidos los partidos de la oposición, debemos ahora compartir el esfuerzo para encauzar la situación y abrir un nuevo horizonte en nuestra región. El PSOE y el PRC deberían actuar con responsabilidad en este momento, con responsabilidad. y sentido de región ante la situación que estamos atravesando, porque en gran medida se debe a su pésima gestión y a su política de despilfarro a lo largo de dos legislaturas, por cierto, en España y en Cantabria. Lamentamos profundamente que socialistas y regionalistas continúen mintiendo sobre la verdadera dimensión del déficit y la deuda que provocaron en Cantabria y que intentamos corregir con este plan, cuando ayer mismo el interventor general de la Comunidad Autónoma confirmó acreditadamente en sede parlamentaria que si Cantabria cerró 2011 con un déficit del 4,04% del PIB, con una desviación nada menos del 2,74% del objetivo previsto, que era del 1,3, se debió a que en 2010 no se contabilizó de manera irregular, claro, la deuda sanitaria.